Estamos en este bloque retrocedemos con el tiempo. ¿Cómo está en la casa? ¿Qué está tomando? Matecitos, asentando el asadito. ¿Se puede comer asado? Va, digo, ¿por qué? Todo está carísimo. ¿Se podrá comer asado una vez al año ahora? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, siempre dicen en la época de Menem, dicen, en la época de no sé quién, comíamos asado todas las noches. De Néstor también. Y bueno, ahora también, pero, o sea, comíamos más asado antes. Comimos asados todas las noches en mi casa, recuerdo. Ahora una vez a la semana, los domingos, obviamente. El infaltable asado, ¿no? La verdad que el asado como que invita a reunirnos, pero no a más de 10 todavía. Después comenzaremos con esas juntadas grandes. Ya llega este mes, que es el mes más tierno y más divino y lo que alguna vez fuimos, ¿no? Ese mes del niño que vamos a homenajear. Me encantaría que vengan todos aquellos talentitos a presentarse a nuestro programa. Pero bueno, veremos ese día que preparamos para el Día del Niño. Ahora, por lo pronto, ¿les parece que vamos a ver, vamos a disfrutar, les parece, este segmento retro, ¿no? Vamos. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios, no te pongas más la blusa azul. Por Dios, no te pongas más la blusa azul. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Por Dios, no te pongas más la blusa azul. Por Dios, no te pongas más la blusa azul. Pau.
las dos, pao, pao.